gracias a Dios, se hizo un buen trabajo. Y primero, antes de iniciar la entrevista, felicitar, ¿verdad?, a San Vicente de Paúl por esa, y a su director por ese trabajo que se realizó durante esta etapa más álgida, aunque no ha pasado aún el proceso de la pandemia, ni tampoco el peligro de la reinfección, las infecciones que pueden aumentar durante, si no cumplimos con los protocolos que ya hemos establecido. Y nada, el compadre que siga ahí, que le hace bien trabajar, se ve muy bien, se ve jovencito. Así. No, no, Así, gracias, doctor, Sergio. pues Es casi un risor. extensiva nuestras felicitaciones también, doctor. La intención de invitarlo a usted, ya está listo, preparado el Hospital San Vicente de Paúl para volver a recibir los pacientes de manera habitual, como lo había estado haciendo antes del país ser impactado por esta pandemia, de manera especial la provincia Duarte. Cuéntanos, doctores, ¿cómo anda el hospital? Ya tiene toda la preparado, ¿verdad?, para recibir de nuevo a los pacientes que van en busca de salud a nuestro hospital. Buenos días, miren. De manera habitual, yo creo que nosotros perdimos lo que es lo habitual. Ya es un asunto de prepararnos a desarrollar un esquema de trabajo atendiendo a que lo que es COVID modificó la forma de actuar de todo el mundo. Fíjense cómo ustedes están haciendo programas desde su casa, lo que le dice a ustedes que esta pandemia vino a cambiar la forma del trabajo. Nosotros ya aperturamos algunos de los servicios nuestros, ya estamos dando consulta en algunas de las especialidades, pero tenemos que hacerlo de manera gradual, porque hay que fomentando cultura. O sea, hay un cambio de cultura de consulta, tanto a nivel de hospitales como a nivel de hospitales privados. Realmente nuestros usuarios hay que irlo acostumbrando a que nosotros vamos a trabajar viendo pacientes por citas para con el fin de uno, garantizar un servicio de calidad a ellos, cualquier de por el tumulto de personas que se puedan reunir dentro del hospital si no se hace de manera programada, nosotros pudiésemos llevar a que en estos casos no poder garantizarle a ellos una seguridad. También tenemos que cuidar a los prestadores de servicio, que son los que están de frente a cada persona que llega al momento de requerir un servicio. Por lo tanto, nosotros tenemos apertura de servicio, como le dije anteriormente, de manera gradual. En la actualidad estamos dando consulta de obstetricia, consulta de pediatría, algunas especialidades crónicas, y esto paulatinamente ya aperturaremos todas las consultas. No se están haciendo cirugías electivas, sino que solamente se están tratando casos de hospitalización por algún evento. Todo esto se hizo a raíz de que, sí, dime, Víctor. Decía el doctor, independiente, es muy temprano para evaluar, pero sí lo que se ha hecho, el reinicio del hospital, la atención que usted percibe realmente, descríbanos en los pacientes que han acudido en busca de servicio al Hospital San Vicente de Paúl. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, valorando uno de los servicios que nosotros damos, el servicio de hemodiálisis. Cuando lo observamos y pudimos entrevistar a algunos de nuestros usuarios, nos dimos cuenta que ellos realmente estaban deseosos por llegar al Hospital San Vicente de Paúl porque entienden que esa es su área, que ahí es que se le da el servicio que ellos realmente necesitan. No es que no se le diera en otros lugares, pero ya estaban tan acostumbrados al personal, tan acostumbrados a la forma en que la gente lo trata allí. La gente va a ir asimilando paulatinamente esta nueva modalidad de prestación de servicio. Lo Hay que una cosa debemos es, sí, que es bueno que Ureña, yo sé que se tomó la medida, es decirle a los usuarios que el hospital ya se trató de manera higiénica con todos los parámetros para poder recibirlo, porque puede quedarle la duda de cómo pasó este proceso que es nuevo para todos. Imagínate, nosotros que somos médicos, tenemos muchísimos baches en el conocimiento del uso del hospital post pandemia, post infección, imagínate ellos. Por lo tanto, es bueno que tú le hables sobre de cómo el proceso de desinfección y esa cosa para que se sientan seguros de acudir al centro sin ningún tipo de contaminación.
Bien, antes de nosotros hacer esta apertura, el hospital fue sometido a un proceso de desinfección muy bien programado con entidades que se prestan para este tipo de función de desinfección hospitalaria. Este mismo tipo de desinfección es el mismo que se ha estado empleando en algunos centros privados, que ya tenemos conocimiento de ello. Y antes de todo esto, quisimos preparar las condiciones, porque yo sé que existía dentro de la ciudadanía cierto nivel de dudas, porque esta pandemia vino con una incertidumbre muy grande, donde había muchas dudas, no solamente, como bien tú dices, de pacientes, también hasta los mismos prestadores, claro, de servicio, como médicos, enfermeras, bioanalistas, todos estaban en pánico. Pero paulatinamente aprendimos a que cómo íbamos a trabajar con estos pacientes. Y gracias a Dios, a la fecha, tuve una buena recepción de parte de nuestro personal. Yo voy a aprovechar el escenario para felicitar al personal del Hospital San Vicente de Paúl. La parte médica, los enfermeros, la parte de apoyo, camillero, laboratorio, todo el personal nuestro hizo un trabajo que si hoy hay a quien hay que reconocer ese tipo de trabajo, hay que reconocérselo a ese personal que se entregó día a día a tratar de restablecer la salud de muchas personas que acudieron a nosotros durante esta pandemia. Doctor, la reintegración del personal médico, todo lo que abarca el personal, desde médicos, enfermeras, auxiliares y todo eso, ¿cómo ha sido la reintegración? ¿Cómo han ido ellos, de alguna manera, readaptándose de nuevo al nuevo estilo del servicio que va a ofrecer el Hospital San Vicente de Paúl? Porque todo ha cambiado dentro de esta COVID-19. Bien, nuestro personal, en este caso todo el personal, algunos no se han integrado por asunto ya de disposiciones que hay, por el asunto de edad o condición de salud que puedan coexistir con ellos, como diabetes, hipertensión, ser mayor de 60 años, todas estas condiciones. No permiten que ese personal se integre, pero en la gran mayoría del personal se ha integrado de manera positiva. Yo creo que aquí se aprendió a trabajar con pacientes COVID. Ya el temor que hay o que existía es un temor que ha bajado considerablemente y le permite al personal trabajar un poco más relajado y tal vez se va a agotar menos. Porque solamente trabajar con bajo presión, de que si estoy con el temor, terminan con un agotamiento físico y también con un agotamiento mental. Creo que ha sido positivo y creo que se han integrado de manera positiva y eso va a favor de que la ciudadanía que venga aquí a buscar servicio se lo puedan prestar como debe ser. Doctor, para nadie es un secreto, ¿verdad?, esta situación que se ha vivido los últimos 3 meses y que todavía no ha pasado, pero todavía existe esa presión y ese estrés. Me gustaría oír usted como director, aunque claro, hay procedimiento. ¿Habrá algún tipo de facilidad, por ejemplo, para esos médicos especialistas que durante todos estos 3 meses estuvieron 24/7 metidos en el hospital intentando salvar vidas? Tal cual se hizo, independientemente de que los saldos de muerte que tengamos nosotros por ser impactados como provincia, estamos punteros. ¿Hay un trato especial para ese personal médico en términos de tiempo, de qué sé yo, de cómo irse a descansar y que pueda volver ya relajado, reintegrarse a sus labores? Mira, yo quisiera poder tener la posibilidad de mandarla todito a Dubái. Y que se pasen unas vacaciones en un hotel de eso, que solamente yo lo puedo ver a nivel de televisión. No tengo posibilidad de llegar a ese nivel como Sergio. Pero sí, yo entiendo que el personal que estuvo trabajando con nosotros, tratamos de hacer equipos de trabajo de tal manera que la jornada de trabajo, al día siguiente ellos no se presentaran, duraban varios días sin regresar al hospital porque los equipos eran lo suficiente para evitar llegar a ese agotamiento de ese personal. Vuelvo y le digo que el agotamiento no era solamente físico, era un agotamiento más mental que otra cosa. Entonces tuvieron tiempo de recuperación. Este es nuestro trabajo, realmente no es quizás como otras instituciones. Nosotros estamos aquí para dar servicio de salud. Y lamentablemente no podemos aislar a todo el personal, ni retirarlo, ni dar vacaciones colectivas, como muchas empresas, sino que tenemos que mantener dando el servicio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado la forma
de tal manera que como el servicio se va a ir dando de manera incrementando de manera paulatina, asimismo el tiempo de descanso de los profesionales está un poquito más ampliado en cuanto a esto, pero ya vamos a llegar al punto donde nuestra rutina diaria de trabajo tiene que mantenerse independientemente de la situación en la que estemos. Doctor, finalmente, independientemente de que son médicos y con todos los conocimientos, no dejan de ser seres humanos. ¿Tiene usted, o como director del hospital también, previsto asistir de alguna manera a ese personal médico? Cuando digo asistir me refiero en términos de orientación, porque en términos psicológicos puede impactar también, y teniendo ustedes también un departamento, tiene psicólogo, tiene psiquiatra, también ponerlo al servicio del personal que labora alrededor suyo y del centro y del hospital para llevar esa orientación, de manera que ellos puedan hacerlo en términos psicológicos de manera plena, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Se ha previsto eso también para el personal médico del hospital? Sí. Y quiero que cuando me hable del personal del hospital, Víctor, vamos a hablar del personal en sentido general. Todo. Yo no puedo hablar solamente de médico. Personal médico, me refiero al personal que está involucrado, personal de salud, que labora en todo el mundo, desde el portero. Me crea, Víctor, un celo. Nosotros vimos esto y lo primero que planteamos al momento de que esto inició, esto es un equipo. Esto es un equipo donde cada quien tiene un rol determinante. Si uno del equipo falla, se va el equipo entero a pique. Por lo tanto, quitamos esas nebulosas que hay del médico por allá arriba, creyéndose que es... No, es un personal, aquí todos estamos comprometiendo, aquí todos estamos arriesgando, vamos a hacer cada quien lo que nos corresponde. De la parte que tú me dices, lo psicológico, nosotros tenemos un equipo de salud mental que realmente se habilitó con contactos telefónicos, y se requería también presencial, se podía hacer, para que todo aquel que sintiera la necesidad de pudiera recurrir, porque no es menos cierto que la salud mental también de las personas se estaba comprometiendo. Ya hay gente con paranoia, gente pensando que yo lo tengo, gente que se acostaban en su casa con todos los síntomas. Al otro día iban corriendo, se hacían una prueba y no tenían nada. Y eso tal vez, todo eso, ese punto de la salud mental es muy importante manejarlo en este tipo de situaciones. Eso es así. Claro. Y si uno hace cuenta, las personas en su casa tienen ese padecimiento. Imagínate tú, un personal que se está enfrentando al toro, viéndole los cuernos al toro. O sea, pero lo más importante es, como dice Ureña, que el personal de attending es más importante hasta que el mismo médico, porque nosotros podemos ir al hospital por 2 horas, pero ellos tienen 22 horas en el hospital. Tienen permanencia dentro del hospital. Permanencia dentro del hospital. O sea, que ellos son parte importante, básica, poder dar un rendimiento en cuanto al servicio. Cuando le hacía la pregunta, doctor, hacía la corrección, me refería, por ejemplo, al personal de que labora en sentido general en el hospital, porque ahí tenemos, por ejemplo, portero, camillero, seguridad, enfermería, laboratorio, los mismos choferes, o sea, todo el que de alguna manera está involucrado, ¿vale? Ese servicio en el hospital está inmerso. Me refería en ese sentido, si el hospital como tal pues también previó eso, llevar esas orientaciones, de manera que mañana los que ya se reiteraran sus labores pues puedan volver de nuevo a hacer una labor tal cual hacían antes, y cuidado, ahora tal vez con mucho más amor, más sensible, más solidario, viendo que realmente no somos nada, doctor. Yo creo que todo está muy llamado. Yo creo que te enseñó. Sí. Así es. Esto cambió la forma realmente de ver la vida. Entonces yo entiendo que el personal nuestro no es ajeno a ellos y hemos de cambiar, aunque no queramos, vamos a ser diferentes, y creo que esa diferencia será hacia lo positivo y no hacia lo negativo. Así es. Entonces, doctor, finalmente vamos a reiterar cuáles son los servicios que hasta este momento ya están abiertos al público, a los pacientes en el Hospital San Vicente de Paul. Tenemos en la actualidad abierta la consulta de obstetricia, pediatría, medicina interna, nefrología,
Y esos son los servicios que hasta ahora tenemos aperturados. Ya la próxima semana estamos ventilando la posibilidad de ya se incorporan los servicios de cardiología, se incorporan servicios de oncología. Endocrinología es un punto que tenemos en la actualidad ahora, está aperturado, me olvidó comentarle de eso. Pero ya creo que ya dentro de, y no la próxima semana, la siguiente, ya todas las consultas estarán aperturadas. Todos estos servicios se darán previa cita, las cuales se pueden obtener por diferentes vías, correo electrónico. El correo electrónico, yo quiero que ustedes me ayuden en eso, es el consultas@hospitalsanvicentedepaul.gov.do. Los teléfonos es el 829-420-3170 y el 809-588-2223, extensión 252. Ahí podrán tomar su cita. Perdón. No lo puedes enviar, doctor, para colocarlo en su momento, ¿verdad? Y qué sé yo, y ponerlo con un cintillo, de manera que esto pueda servir de orientación a toda la región. Claro, te lo vamos a agradecer eternamente. Bueno. Doctor, gracias de verdad por compartir con nosotros este momento y darnos esas interesantes informaciones de cómo va el Hospital San Vicente de Paul, los servicios que hasta este momento ya están hábil y los otros que están ya por llegar, por reactivarse para que regrese esta población en busca de salud a nuestro Hospital San Vicente de Paul. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer, Beto. Igual, cuídense. El doctor Francisco Ureña, director del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul, estuvo con nosotros en la entrevista VIP.